Hola a todos, soy Carla Patricia y en el día de hoy les estaré enseñando cómo lograr un look de otoño con tonalidades moradas y doradas. Y para comenzar, vamos a crear definición en su rostro utilizando un tono de contorno un poco más frío en el área de sus pómulos utilizando mociones circulares sin acercarlo demasiado al área de la boca. De igual manera, con ese mismo tono estaremos definiendo un poco más la forma de su nariz utilizando una brocha un poco más pequeña y densa. Por último, en el paso de contorno estaremos definiendo sus labios un poco más y definiéndolo utilizando el mismo tono de contorno, añadiendo un poco de sombra en esta área. Ahora le estaremos añadiendo un poco de calidez al rostro utilizando un poco de bronceador y lo estaremos aplicando de la misma manera que aplicamos el contorno, difuminando ambos tonos y ambos productos de la misma manera. Para añadir un poco de color al rostro estaremos utilizando un poco de rubor en las áreas de los pómulos y sus mejillas. Como iluminador estaremos utilizando un tono dorado en los puntos más altos de su rostro. Ahora pasaremos al maquillaje de ojos y estaremos comenzando con un tono cálido en el área de la cuenca para crear una transición entre los colores más claros y más oscuros del look. Para intensificar ese tono un poco más estaremos utilizando un color más oscuro de tonalidad marrón en las mismas áreas con una brocha más pequeña para que me dé más precisión y definición. Ahora estaré aplicando una tonalidad un poco más morada para añadirle un poco más de definición y color a este look. Pasamos a difuminarlo de una manera circular. Ahora estaremos aplicando una tonalidad dorada en acabado metálico en el párpado móvil desde el lagrimal hacia donde comienza esa tonalidad morada. Utilizando una sombra de un color un poco más oscuro de tonalidad morada intensa, estaremos definiendo el área de sus pestañas. Con ese mismo tono que utilizamos para delinear las pestañas, estaremos intensificando la parte de abajo de los ojos. Ahora, para lograr el mismo efecto que tenemos en la parte de arriba del ojo, estaremos utilizando el tono marrón oscuro para difuminar esos dos tonos que aplicamos en la parte de abajo. Para levantar un poquito más sus cejas, estaremos utilizando ese mismo iluminador en la parte del hueso de la ceja. Ahora, para sellar, estaremos utilizando un gel transparente y peinando las cejas hacia arriba, para asegurarnos de darle un poco más de textura, dimensión. Para el maquillaje de los ojos estaremos aplicando rímel de esta manera, siempre peinando hacia arriba. Para completar el maquillaje estaré aplicando un labial de tonalidad rosada tirando a morado. Este es el resultado final, un maquillaje de tonalidades moradas y doradas perfecto para la temporada de otoño. Si quieres conocer más sobre mi trabajo me puedes seguir en las redes sociales como Carla Patricia Makeup. Será hasta la próxima.